pasa, manes? Yo soy el OPI23. Bienvenidos a un vídeo que me pedisteis muchísimo. El OPI planifica la temporada 2020-2021 en función de los jugadores de esta temporada. Pues es lo que vamos a hacer con un tier maker de estos, que vamos colocándolos según nos interese, ¿vale? Encontré uno que además está de puta madre porque es de la planificación precisamente de esta temporada. Los sitúas por intocables, intentar mantener, indiferente, cesión-venta fuera de mi club ya. Y bueno, pues con eso vas jugando y vas haciendo, pues digamos, las cábalas. Yo haré el mío, me encantaría que vosotros en comentarios, si alguno no os encaja, pues me digáis, Lopi, este yo creo que lo vendería, este creo que me lo quedaría y tal. Y sobre todo que apoyéis con likes, con suscripciones, que me dejéis ideas para más tier maker de estos que son bien chingones. Ya sabéis que hicimos el de estadios de segunda y que seguramente haga estadios de primera y escudos, porque me los estáis pidiendo. O sea que si os molan esas ideas, ya sabéis, pulgar arriba y todo el mundo a suscribirse. Arrancamos con Neftali. Bueno, Neftali, a ver, Neftali, amigo, fuera de mi club. Ya, Neftali, de verdad, no sé qué se fichó este chaval. Se cedió al Valencia, Mestalla, al filial del Valencia. Bueno, no me aporta absolutamente nada. No creo que pueda, digamos, explotar más allá de lo que ya es. Con lo cual, a volar por los aires. Vamos a Murilo. Bueno, Murilo lo intentaría mantener, pero con una cesión, ¿de acuerdo? Porque evidentemente creo que son 4 o 5 millones lo que pedía el Braga por él en traspaso. No tenemos ese dinero. Una cesión de Murilo, que creo que sí es verdad que fue, digamos que empezó muy a fuego y después de lo del COVID, pues como que desinfló un poquito, pero bueno, tampoco es que el resto del equipo estuviese de puta madre, ¿sabes? Entonces, a Murilo le damos ahí un intentar mantener, pero con cesión, ¿de acuerdo? Cristian Joel, el portero. A ver, yo lo intentaría mantener, pero sí que es cierto que aquí va a estar la variable de Mariño, ¿vale? Hablaremos luego, porque Mariño yo creo que va a salir. ¿Para mí es intocable? Sí. ¿Va a salir? Creo que sí. Y claro, el cubano otra temporada entera mamando banquillo sin poder, digamos, tener minutos más allá de la Copa del Rey. No sé hasta qué punto sería algo positivo. Entonces, es un poco doble filo, eso es. Es un poco doble filo, pero sí que creo que tiene cualidades de portero, pues de la hostia. Pero claro, un portero necesita jugar. Bertín, Berto, hay que intentar mantenerlo y que tenga minutos, ¿vale? Hay que darle minutos, hay que probarlo, hay que darle una continuidad y ver si vale o no vale. Si no vale, pues fuera. Si vale, pues perfecto. Pero coño, lo que no puedes hacer es tenerlo en el primer equipo y que no juegue, que fue lo que sucedió con Jukic. Iba convocado y al final entraba Yuka, entraba a su puta madre y aquí no jugaba Berto. Jugó minutos contados, no sé exactamente decirte cuántos, pero contados. Entonces, sí que lo intentaría mantener, pero dándole más minutos. Tenemos por aquí a César. César, pues yo también, ¿verdad? Intentaría mantener a César, intentaría darle lo mismo, opciones. Intentaría, pues, que tuviese minutos, que tuviese, pues, digamos, un poco de peso, ¿vale? No sé si realmente en el estado contractual podemos hacerle ficha del A, de esto que alterna con el B. No sé cómo está esa movida. Yo no soy ahí el que tiene las fichas, no sé el que tiene los contratos. Pero sí que, coño, tenerlo ahí, poder tirar de él, poder darle minutos, un jugador de banda que está, digamos, demostrando en el B que es un jugador muy válido, pues hay que probarlo en el A. Si no vale, fuera, pero hay que probarlo. Guille Rosas, bueno, pues a ver, Guille Rosas diría, a ver, voy a ponerlo en indiferente ahora mismo, ¿vale? Y os explico. A Guille Rosas lo pongo en indiferente, pero no como que no me interese para A, sino que lo dejaría en el B, que siguiese jugando en el B, que siguiese formándose en el B, y que, bueno, pues esa ficha que puedan subir con el A si se les necesita, ¿vale? Pero bueno, realmente no creo que ahora mismo sea el lateral derecho del equipo A. Del equipo A, ¿viste? Con MA y con Murdoch. Grajera. Hay que intentar mantenerlo. Grajera ahora mismo es futuro del Sporting. Es un jugador que, pues, promete mucho, pero lo mismo, hay que rodarlo. Hay que ponerlo, hay que funcionar y que bueno, pues que vaya cogiendo minutos y que vaya cogiendo peso, confianza. Y que, bueno, pues que lo valoren, que miren a ver si vale o no. Lo mismo, yo creo que vale, ¿eh? Porque sí que es verdad que ya tuvo más ocasiones. Yo lo poco que lo vi, pues considero que es un jugador bastante bueno. Pero bueno, hay que verlo, hay que mantenerlo, no hay que dejarlo por ahí, hay que mantenerlo. Pelayo Morilla, lo pongo junto con Guille Rosas en el B y observándolo, ¿vale? A ver si vale para A, a ver si no vale, dándole minutos. Hay que también, pues, tener en consideración que Morilla estuvo lesionado, si no me equivoco, esta temporada. Bueno, hay que dejarlo ahí y verlo, observarlo, probarlo cuando se pueda probar con el A y listo. Y si vale, vale, y si no, pues lo mismo.
pues a otra cosa. Mariño, a ver, Mariño lo pongo en intocables, ¿vale? Diego Mariño, no sé cuántos puntos nos daría esta temporada, no quiero decir nada porque mucha gente... porque es malo con los pies, vale, lo que quieras. Diego Mariño, yo lo pongo en intocables. ¿Qué creo que va a suceder? Que nos lo va a volar el Celta o el Valladolid, ¿vale? Porque suena también el Valladolid, que está buscando portero. Mariño tiene un cartel de la hostia, sí que es cierto que yo no lo dejaría salir por menos de la cláusula, pero como yo no mando en la casina y están diciendo que necesiten pasta, sabemos por dónde van a ir los tiros. ¿Qué va a suceder? Yo creo que va a salir. ¿Para mí es intocable? Para mí es intocable. Pero, a ver, eso ya depende de lo que suceda aquí. Aitor lo intentaría mantener. Máximo goleador esta temporada del primer equipo. Un extremo con llegada, con gol, con golpeo. A ver, si llega una oferta importante por él, pues lógicamente sí que le dejaría salir. Pero si no llega una oferta de verdad que nos permita mejorar luego el equipo, pues no lo dejaría salir. Lo intentaría mantener. Sí que es verdad que, bueno, no sé este año qué pasó con él. Hubo ahí situaciones un tanto extrañas de rifirrafes, de que quedó fuera del equipo, de historias que no sé yo muy bien si se destapará alguna vez todo lo que pasó ahí, si es que pasó algo. Pero bueno, yo creo que Aitor es un jugador válido para segunda, que no tenemos extremos, que de lo poco que tenemos creo que vale. Y bueno, pues a ver qué pasa con él. Lobo, a ver, Lobo, chicos, yo qué queréis que os diga. Vale, se asocia, tiene cositas, pero no es un delantero, no es un 9 para el equipo. Intentaría venderlo, no cesión, sino venta. Intentaría venderlo, intentaría pues al menos sacar algo por él. Y si no, pues quedárnoslo pues como segundo, tercer, cuarto delantero, yo qué sé. Pero es que claro, está cobrando una talegada este pavo. Está cobrando una talegada y con ese dinero yo creo que podríamos mejorar pues otras cosas. No sé si tendrá mercado, con los números no creo que tire mucho de lo que viene siendo caché. Pero bueno, no sé. A mí personalmente creo que... Jean-Sylvain Fafan, lo mismo, lo intentaría mantener. Intentaría pues que siguiera en el equipo. Fue de los mejores, es la realidad, fue de los mejores esta temporada en la defensa. Teniendo en cuenta que jugó con Molinero al lado, teniendo en cuenta que tuvo enmarronamientos de Damián incontables, teniendo en cuenta 100.000 historias, a mí fue, digamos, el central, el mejor de la temporada. Entonces sí que lo intentaría mantener, hay que ver cómo evoluciona la próxima temporada, ya va cumpliendo más años y tal. Pero bueno, yo creo que Babín es válido. Bueno, Carmona, fuera de mi club ya, creo que ya la cosa ya no tira más de ello. Yo de verdad, Carmona, te agradezco todo lo que hiciste en el Sporting, todo lo que hayas aportado, de verdad, que de corazón, que genial, estupendo, pero creo que ya es un punto y final a esto. O sea, yo creo que Carmona ya debería de pues salir del Sporting. No digo en venta ni en cesión, porque no creo que nadie te dé dinero por él. Al contrario que Álvaro Vázquez, que a lo mejor un poco de mercado puede tener. Momento ahora para Borja López. Borja López lo intentaría mantener, al menos hasta la pretemporada, y que lo vea el nuevo entrenador, que lo vea Gallego, que lo valore, porque yo no entiendo cómo Borja López pudo ser reserva, del lateral, del central lateral y de la mierda. No entiendo que haya jugado Molinero y Cordero por delante de Borja López. Algo tuvo que pasar ahí con Jukic, alguna movida tuvo que haber con el entrenador. De verdad, no me creo que sea peor central Borja que Cordero o que Molinero. No me lo creo, no me encaja. O sea, mi cerebro no procesa esa información. Por lo tanto, algo tuvo que suceder. No sé si alguna vez se sabrá. Si no se sabrá, yo lo intentaría mantener. Joder, si no es de central titular junto a Babín, de segundo central, o sea, de, digamos, de primer reserva o de segundo reserva. Pero coño, tío, es que Borja López aún es joven. No se lesionó esta temporada que yo recuerde, alguna jugada tocada o lo que fuera. ¿Metió goles? Es que no sé, no entiendo. Cordero, bueno, Cordero, de verdad, fuera de mi club ya. No creo que haya que argumentar mucho, no creo que lo vayas a vender ni a ceder. Un jugador que yo, de verdad, no me cae mal, no tengo nada en contra de él, pero se ve que de lateral tiene carencias y de central no vale. Por lo tanto, fuera. Y Salvador, lo intentaría mantener. Considero que es un buen centrocampista. Centrocampista que acapara mucho campo. Un centrocampista bastante completo. Que se le va la pinza a veces. Correcto. Pero de verdad, yo creo que Cristian Salvador es un centrocampista muy válido. Damián. Bueno, Damián, fuera de mi club ya. Además, creo que acababa contrato. No vería lógico renovarle. Entonces, bueno, no creo que sea necesario decir nada. No entiendo que se haya ido a Argentina a traer un lateral como Damián. Que sí, para muchos cumplió. Bueno, un lateral correcto. Bueno, sí, lateral correcto. Pero para eso no voy a Argentina por él. Para eso tiro de gente que tenga aquí, ¿sabes? Para eso no voy hasta Argentina. Torrecilla, a ver si nos entendemos. Por lo tanto, bueno, pues también muchas gracias, boludo. Y a otra cosa.
Yuka, bueno, voy a ponerlo en cesión venta o en fuera de mi club ya. A ver, lo pongo... Lo pondría en medio, ¿no? Fuera de mi club ya, pero hay que intentar sacar algo por él, ¿sabes? Hay que intentar sacar un mínimo por él. Te costó 2,5, es el segundo fichaje más caro en la historia del Sporting. Intentaría recuperar algo, aunque fuese medio millón de euros, porque luego ya todo lo que te vas a ahorrar en fichas hasta 2023 es también dinero, ¿vale? Hay que contar con que te ahorras muchos años de contrato, y un contrato que entiendo que no será bajo. Entonces, a ver, Yuka, chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo, cuando llegó, bueno, intenté defender, intenté Yuka, mis cojones con peluca, intenté ver lo bueno dentro de lo malo, pero es que ya llega un momento en que la desesperación es real. Yo creo que ya no hay argumentos para defender a Yuka. Se le vio más desesperado que aportando, se le vio que no aportaba nada, de lo poco que aportaba dejó de aportarlo. Es la realidad, no es un delantero, no sirve para el Sporting, a volar. Sintiéndolo mucho, pongo a Javi Fuego en fuera de mi club ya, porque considero que sí que es cierto que tuvo partidos decentes, pero realmente Javi Fuego no dio el nivel que se esperaba, que se pretendía o que se quería confiar en que tuviera en el Sporting. Muchas carencias, un jugador que no te dio una estabilidad en el centro del campo que pues todos queríamos que nos diera realmente. Entonces, bueno, le queda, si no me equivoco, un año más de contrato. Bueno, a ver... Que no sé lo que estará cobrando Javi Fuego, entiendo que no será poco, entiendo que no será poco. A ver, ¿que te puede hacer vestuario? Pues vale, pues lo dejamos por eso, pues vale. ¿Que es un capitán? Pues vale. Pero es que no sé, es que de verdad me ofrece demasiadas dudas Javi Fuego. No hay, que de verdad no veo ningún argumento de peso para mantenerlo, de verdad, ¿eh? Y me jode porque yo de verdad que me alegré cuando volvió, porque coño, un jugador que salió de aquí, un jugador que triunfó, un jugador que consiguió cosas fuera del Sporting, pero... Hernán, bueno, Hernán, lo mismo, no tengo nada en contra tuya, pero llevas aquí, no sé si son dos ya, o dos o tres años, no sé cuánto llevas aquí, o dos y medio, no sé cuánto lleves aquí. Y es que, de verdad, no creo que hayas jugado 10 partidos. Es que es una putada, no sé, yo de verdad no sé si serás bueno o malo. Es que no sé, Hernán, no sé nada de ti, hijo, no sé nada de ti, ¿qué quieres que te diga? No me caes mal, no tengo nada en contra tuya, pero es que no te veo en el Sporting, de verdad, no te veo. Bueno, Mar Valiente, pues mira, lo intentaría mantener. Lo mismo, pues oye... Un central que no estuvo mal, sí es cierto que pues sufrió muchas lesiones. Como pareja de central de Babín, pues vale, bien, cumplió, yo creo que sí. ¿Lo intentaré mantener? Sí. ¿Que hay alguna cosa mejor que se pueda traer? Pues vale, pues se traería, pero de momento, dentro de lo que tenemos, lo intentaría mantener. Manu García diría que intocable, ¿vale? Intocable, primer año en el Sporting. No sé si dio 8 o 9 asistencias, teniendo en cuenta los delanteros que teníamos. Muchas asistencias, me parece. Hay que rodearlo de jugones, hay que rodearlo de gente que sepa lo que es un balón y tener extremos y alguien arriba referencia. Y en ese momento Manu García podrá despuntar. Si lo veis este año cuando fue con la selección, no tiene nada que ver con el Manu García que estaba en el Sporting, que al final de temporada pecheó, que no dio el nivel, bla 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 bla, lo que queráis. Yo confío en Manu García, apostaría por darle a él eso, intocable, manija del equipo. Nacho Méndez, lo situaría junto con Manu, lo situaría con los intocables. Vamos a centrarnos, el centro del campo, la temporada que viene, tiene que ser Salvador, con Grajera, con Pedro, con Manu y con Nacho. Esos cinco, y si llega alguno más, son los que tienen que estar ahí rotando y haciendo que el equipo funcione. Todos tienen cualidades perfectamente válidas para el Sporting, de verdad. O sea, no vamos a decir, no, es que claro, necesitamos que sean Xavi, Iniesta y Busquets. No, no van a ser eso, no van a ser eso. Pero joder, si me dices tú que esa gente no te va a funcionar en el Sporting, entonces ya paga y vámonos. O sea, lo que te digo. Por eso digo que Nacho Méndez lo pondría en intocables, porque considero que, joder, cuando tuvo los partidos un poco de estar en su sitio, de estar a gusto, demostró, ¿eh? Demostró. Molinero, bueno, Molinero, pues fuera de mi club ya, acaba contrato, no aporta absolutamente nada, ni de lateral, ni de central, se le dieron más oportunidades a él que a cualquier canterano, y de verdad, que se vieron carencias, se vieron que es malo, se vieron que no vale, a tomar por culo, que decirte, fuera de aquí, es que no vales para nada, no vales para nada ya, no vales para nada, fuera, ya está, venga, atracar a otro lado. Pablo Pérez lo voy a poner en intentar mantener, pero solo si lo vas a utilizar en su posición, si no fuera.
¿vale? Porque para poner un banda derecha, en banda izquierda, de central o a tomar por culo, no. Si lo vas a tener como una referencia de media punta, de segundo delantero, para cuando necesites bombear balones, un jugador que te vaya a entrar a esa presión, a dar ese 101% cuando lo necesites, lo mantendría. Si no te encaja ese tipo de jugadores en la plantilla o creas que no vas a usarlo, entonces fuera. Pero yo considero que Pablo Pérez, siempre o casi siempre jugando fuera de sitio, no sé. No podemos echar culpas a él, que decirte, no puedes decir que Pablo Pérez sea mal medio derecha porque no es medio derecha, o mal medio izquierda porque no es medio izquierda. Cuando lo veamos de media punta y de media punta no te funcione, pues entonces diremos que fuera. Pero volvemos a eso, hay que ver qué necesita el equipo, qué necesita Gallego, y si le encaja ese tipo de jugador, mantenerlo. Y si no, pues fuera. Pedro, intocable, por lo que comenté, creo que va a ser de las piezas clave dentro del centro del campo del Sporting, y Pedro considero que es de esos jugadores que nos debe de dar ese plus en el centro del campo. A ver, bueno, Traver lo voy a poner en fuera de mi club ya, y voy a argumentarlo. Creo que Traver este año empezó con la lesión, no llegó a adaptarse o a pillar la forma, solo jugó, si no me equivoco, cuando jugó medio de carrilero y algún minuto por ahí entrando desde el banquillo en plan enmarronado. No creo que sea un jugador que no es válido para el Sporting. Ojo, yo creo que cuando jugó el año pasado, sobre todo, no la 19-20, sino la 18-19, por ejemplo, a balón parado nos dio un plus. Cuando se acaban los corners Traver y les falta Traver, quiero volver a recordar ahora mismo, si no me equivoco, en Granada. Cuando subió Granada, creo que una falta directa de Traver es el gol. Yo creo que Traver, en estado de forma bueno, pues creo que es un jugador válido. Pero, a ver, no sé por qué aquí no acabo de este año, digamos, adaptarse. Yo creo que en Navidad él intentó salir en el mercado de invierno y dijeron que no, que iba a jugar más, y al final no jugó nada. Creo que van por ahí un poco los tiros. A mí, pues no sé, me cae bien. Un chaval que siempre que hablé con él me cayó bien, siempre fue majo conmigo, muy agradable. Y mira, pues yo de verdad diría que prefiero que salga para que no se quede aquí sin ser nadie, ¿sabes? O sea, sin que cuenten con él. Prefiero que tenga la oportunidad de, pues, de jugar a fútbol en otro sitio, de verdad, ¿eh? No lo digo porque no valga para aquí, pero es que creo que es así. El Búfalo, bueno, y al Búfalo lo mismo, lo sacaría del equipo. No creo que sea un lateral que nos aporte especialmente. Sí, metió un golazo el otro día, tal y cual, todo lo que queráis. Le dieron más carencias que, digamos, cosas que sumó al equipo, ¿vale? Entonces, diría que fuera de mi club ya. ¿Por qué? Pues porque considero que Bogdan es mejor que Guille, que está ahí detrás empujando, y que de traer algo traería un lateral contrastado, ¿vale? Por ejemplo, traería Jordi Calavera, y entonces tendría a Calavera con Bogdan, los dos ahí, a ver quién juega, disputando el puesto, manteniendo la tensión. Que se lesiona uno, tenemos a Guille, ¿sabes? Que hay sanción, tenemos a Guille, por si hay que también tener ahí, digamos, rotación, ¿vale? Bogdan, pues diría que intentaría mantenerlo, pues por lo mismo, porque este año tuvo mala suerte por la lesión, pero creo que es un lateral válido, un lateral que acaba de dar el salto al primer equipo. Lo intentaría mantener en el equipo. No sé si tendrá ofertas o si tendrá mercado. Yo creo que nos puede servir para la próxima temporada y para adelante. Y tenemos a Ismacerro, que lo mismo, voy a ponerlo en fuera de mi club ya. Y repito, no tengo nada en contra de Ismacerro, pero joder, si se nos lesionó cuando el partido aquel de Oviedo, luego tuvo cedido, no sé cuánto jugó fuera de aquí, no tengo ni idea, de verdad, no lo seguí, no sé cuántos minutos jugó, si jugó, si no jugó, si jugó bien, si jugó mal. Pero, a ver, considero que si queremos hacer un equipo potente necesitamos un poco más, ¿vale? Viene a ser un poco el caso de Traver. Creo que a lo mejor aquí podría haber tenido esas opciones, pero creo que no se las van a dar, ¿vale? Entonces, lo mismo, es lo que hay. Visto esto, pues ya veis, tengo 4 intocables, unos cuantos que intentaría mantener con ciertas condiciones o basándonos en ciertos criterios. Los indiferentes, que más que nada diría que son de mantenerlos en el B con opciones de alternar, como son Morilla y Rosas. Cesión-venta, pues Álvaro y Yuka, porque considero que aquí no sirven o no cuajan y que podemos sacar algo por ellos. No cesión, más que nada es venta, más que cesión-venta es venta. Y fuera de mi club, pues los que tenéis ahí abajo, que creo que ya pues no van a aportar nada realmente al equipo. Ya digamos que no valen, otros porque creo que aunque valgan no se les van a dar oportunidades, y otros porque creo que ya están aquí de vuelta y media. Ahora me gustaría que vosotros, pues en comentarios, me opinarais, me dijerais, oye, Lopi, mira, yo creo que esto, y esta no, y esto sí, y tal cual. Próximamente, pues ya empezaremos con rumores de fichajes, ¿vale? Cuando ya empiece todo el salseo de los fichajes,
quién puede venir, quién no, quién se ofrece, quién suena, quién me escribió, quién no me escribió. Y bueno, veremos de aquí, pues cuántos acierto yo, que se dan de baja o quién no, yo qué sé. Esto al final es trabajo de Javi Rico, ¿sabes lo que te digo? Que yo el que cobra por esto. Así que nada, números uno, un abrazo a todos. Espero que mis argumentos os hayan más o menos encajado. Y bueno, pues es mi opinión. Nos vemos en próximos vídeos mastodontes. Un abrazo a todos. Chao.